posicionarse. Eduardo, el marcador. Sí, el resultado no refleja lo que ha sido el partido. Hemos empezado creo que bien, luego hemos tenido un pequeño bajón, sobre todo en la segunda parte, se han puesto, creo que se han llegado a poner de 2 o 3, y bueno, ha habido un momento un poco de crisis, pero bueno, también es... También es un reto, ¿no?, que pasen estas cosas para ver cómo el equipo reacciona, y ha reaccionado bien, y al final hemos conseguido una diferencia que, como decimos, no refleja el resultado, pero que es buena para el equipo para futuros encuentros. Sí, porque a 10 minutos del final habéis puesto una marcha más y a partir de ahí se ha notado, ¿no? Sí, es una cosa que quizás tenemos que mejorar, el evitar que esos bajones sean tan largos. Minimizar esos fallos e intentar que los cambios y cada minuto sea al máximo nivel, y así poder llegar al final con un resultado cómodo. Desde el punto de vista del espectador neutro, evidentemente que haya un equipo modesto que pueda llegar aquí y estar a 2, a 3, a 4, bueno, eso también le da más valor al triunfo.
Sí, hombre, nosotros la verdad que deberíamos ser más fuertes en casa, sentirnos más cómodos y no dar opciones a equipos que vienen aquí, porque, bueno, entre comillas, son inferiores a nosotros, pero como se ha visto, nos han dado problemas. Pero bueno, son dos puntos, que es lo que nos hace falta, seguir sumando y nada, el domingo nos espera un partido duro, así que descansar.